Cientos de personas acudieron al principal cementerio de Puerto Príncipe el miércoles para celebrar el Día de Muertos. Como parte del festival, los creyentes del vudú se vistieron de blanco y pintaron sus rostros de blanco para representar a los espíritus. Muchos se reunieron alrededor de la tumba de la primera persona que fue enterrada en el cementerio, ya que se cree que ahí se encuentra el guardián de los muertos, Barón Samedi. Los creyentes ofrecen velas y dinero a un sacerdote, quien escupe aguardiente en su cara para que reciban el espíritu de los muertos. Tenemos un cuerpo, y cuando estamos muertos, usamos nuestro espíritu para entrar a la cabeza de las personas, y de esta manera podemos bailar, dijo este sacerdote. No tenemos dos cuerpos, solo tenemos un cuerpo. Y ahora, con el problema de la inseguridad, le pedimos al gobierno que encuentren una manera de resolver esto. El Día de Muertos llega en momentos en que la rápida propagación de la violencia de las pandillas ha desplazado a más de 200.000 personas. Se reportaron más de 1.230 asesinatos y 701 secuestros en todo Haití entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, más del doble de la cifra reportada durante el mismo periodo del año pasado, según la ONU. Se estima que en Haití operan unas 200 pandillas y los grupos más grandes controlan hasta el 80% de la capital, Puerto Príncipe. Rosalba Ruiz, Associated Press.